Gracias por regalarnos a Santo Domingo Savio, patrón de toda esta obra gigante que llevamos adelante los salesianos en La Vega. Gracias por todos los que colaboran para que aquí el Tosa siga siendo un centro, un oratorio, un patio que acoge, una iglesia que evangeliza, una escuela que educa. Estos juegos patronales para nosotros son un gran convivio, un gran encuentro de familia, un abrazo carismático. Agradecemos a todos los que de una manera u otra, empezando por los dirigentes deportivos, los miembros del Centro Juvenil que han colaborado para que esta tarde sea posible. Estamos todavía esperando las ayudas para que estos juegos sigan dándose como van. Bien, estamos esperando que todos nosotros recordemos la importancia del deporte para nosotros los salesianos, que hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Esta casa sigue siendo la casa de la juventud en La Vega. Nosotros como dominicanos y especialmente como veganos tenemos una deuda eterna con la congregación salesiana, por lo que ha impregnado en nuestra provincia, por los valores que nos enseñan a todos aquellos que somos capaces de llegar hacia su influencia, a su área de influencia. Quien les habla se crió prácticamente aquí en este patio y la formación personal y educativa y de ser humano la agradezco eternamente a los salesianos. Y por qué no decir específicamente, viviré eternamente agradecido del Maja, del padre Fernando Jacob, el Maja, con quien convivimos mucho tiempo en este 12. Yo quiero exhortarle a los jóvenes que están aquí que aprovechen siempre las instalaciones del Dosa, que aprovechen el mensaje del Dosa, la convivencia del Dosa, que sí, que mantengan estudiando y ejerciendo el deporte con una forma digna de desarrollarse. Cuando en el deporte usted es indisciplinado, así mismo es usted en su casa y así mismo es usted en la escuela. Llévense los sueños de ustedes, es que no dejen de estudiar nunca. El deporte pasa y las cosas pasan, pero lo que ustedes aprenden y esta casa que siempre está con parte de la educación. La fiesta de Domingo Savio, él tenía un lema que quiero que aprendamos. Ese lema decía, escuchen, mis amigos serán Jesús y María. Vamos a repetir ese lema. Mis amigos serán Jesús y María, todos. Mis amigos serán Jesús y María. Y él alimentó con dos alimentos especiales, la confesión y la comunión eucarística. ¿Ok? Bien. Levanten su mano derecha, juran jugar con gallardía y respetando las normas de estos juegos. De ser así, que Dios lo bendiga y que viva Santo Domingo Savio.